Como si le faltaran problemas a este mundo. Como si le faltaran problemas a este mundo, justo ahora que el mundo está sufriendo su máxima tensión. Tensión de preguerra en algunos casos, tensión de guerra en otros, como en Armenia, tensión de cataclismo económico, se enciende otra llama más, la del odio, u otro odio más, o se enciende más, porque ya estaba encendida. Estamos a las puertas de las cruzadas del futuro. ¿Asistimos solo a un truco político o es que la tolerancia se murió ante las crisis de humanidad que vive el planeta? ¿De qué estoy hablando? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Samuel Paty, profesor en una escuela secundaria en los suburbios de París. En una clase de historia sobre la prensa, habló del atentado a la revista satírica Charlie Hebdo. Para explicarlo, mostró las caricaturas insultantes del profeta del Islam que esa revista publicó hace 5 años. Días después, el 16 de octubre pasado, el profesor fue decapitado por un checheno que le sacó fotos a su cabeza y las puso en las redes sociales con la leyenda: "He ejecutado a uno de los perros del infierno". En reacción, las autoridades del país europeo adoptaron una serie de medidas, entre ellas redadas y el cierre de una mezquita en París. Sin embargo, el presidente de Francia consideró que no era suficiente y anunció una ley que se presentará a principios de diciembre para luchar contra lo que él considera separatismo en el país. Dijo que el Islam radical, como el wahabismo de Arabia Saudí o el salafismo, no es compatible con la paz del mundo, e hizo referencia a los 52 atentados terroristas que han dejado cientos de muertos en Francia en los últimos años. Durante el homenaje realizado al profesor Paty, Macron anunció que no iba a renunciar a la publicación de las caricaturas, en alusión a la publicación de hace 5 años, porque iría en contra de lo que él entiende por libertad de expresión. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Las blasfemias contra el profeta del Islam y las declaraciones insultantes de Macron han generado gran rechazo en diferentes países del mundo. وهذه التصريحات حقيقة تهدد السلم والأمن العالمي بما تسيء إلى القيم والترابط ما بين الديانات السماوية. Las autoridades de Irán, Pakistán y Turquía criticaron a Macron por fomentar la islamofobia y el odio. Los musulmanes son la principal víctima de la doctrina del odio, alimentada por regímenes colonizadores que se expande por el mundo a través de sus títeres. Insultar a 1,9 mil millones de musulmanes y sus entidades bajo la excusa de graves crímenes cometidos por extremistas constituye, de hecho, un abuso oportunista de la libertad de expresión. Tal postura solo alimenta el extremismo. Güya, özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Incidents in Europe including republication of... Es lamentable que haya optado por fomentar la islamofobia atacando al Islam en lugar de a los terroristas que llevan a cabo la violencia, ya sean musulmanes, supremacistas blancos o ideólogos nazis. Lamentablemente, el presidente Macron ha optado por provocar deliberadamente a los musulmanes, incluidos sus propios ciudadanos. En países islámicos han aumentado los llamados para boicotear los productos franceses. En Kuwait, Turquía, Qatar, Pakistán, Jordania, entre otros, los bienes de origen francés han sido retirados de las estanterías de los supermercados. Gracias a Ali Hosseini, que está hoy como investigador, gracias al periodista en jefe, que Iván Mosseñín, y a Ali Maleki como coordinador internacional, y a todo el equipo de Detrás de la Razón. Y al más importante, gracias al más importante, ¿quién es? Pues usted. Que nunca me cansaré de decírselo. Muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos un tema delicadísimo.
Por eso vamos con nuestros invitados. Levanta escudo y espada, ya se lo he dicho, persiguiendo causas justas. Por eso es activista y activista contra la guerra, implicado en la ayuda internacional, escritor, sobre todo en prestigiosos medios contestatarios. Eduardo Luque, gracias por estar aquí, qué gusto. De pasión la geopolítica y de profesión la docencia, atraído de la Universidad de Pisa de Italia, es profesor y doctorado en geopolítica que con agudeza le planta cara al extremismo. Rolando Dromundo, muchas gracias también por estar aquí. Buenas noches. Rolando, comienzo contigo. Hay muchísimas preguntas a los dos, les pido respuestas cortas. Rolando, a ver, antes de entrar a analizar a las partes de todo este caso, rápido dime, ¿a dónde nos puede llevar esta guerra de insultos, de ideas, de pasión, de sentimientos, de políticas, de fanatismo, de banderas quemadas y boicot? Dime cuál sería el peor escenario si la flama que estamos viendo se enciende aún más, por favor. Bueno, pues obviamente un escenario de más confrontación, lo cual es muy peligroso, ¿no? Que por supuesto hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, tanto en el plano diplomático como cualquier funcionario, ¿no?, que tenga un cargo importante. ¿Por qué? Porque es muy delicado, uno, lo que puedan decir, y dos, cómo puede ser interpretado, ¿no? Porque justamente es muy fácil en momentos, en tiempos donde las posturas a veces más radicales están predominando, pues sí, esto puede llevar a mayores confrontaciones, ¿no? Yo creo que, a final de cuentas, lo más importante es buscar soluciones que promuevan el diálogo entre todas las partes, porque a final de cuentas yo creo que ninguno de los dos quiere, digamos, de las partes, bueno, si no son solo dos partes, son muchas partes en realidad, quieren llegar a un escenario de más confrontación, sobre todo con las tensiones como están en Europa y en muchas partes del mundo, ¿no? Claro, así es. La misma pregunta, Eduardo, antes de entrar al análisis de las partes, yo decía, como si faltaran problemas a este mundo en este momento que la paz pende de un hilo, en una tensión máxima que presiona todo el planeta, dime de igual manera, ¿cuál es el peor riesgo para la humanidad incluso si esta furia y confrontación que estamos viendo se enciende aún más, por favor? El peor riesgo es evidentemente mantener el fuego de la guerra ardiendo en el Oriente Medio y que ésta se extienda a estas más zonas del mundo. Con este tipo de declaraciones, con este tipo de acciones que están impulsadas básicamente por el interés político del señor Macron, en una situación política muy delicada, con muy baja aceptación social en su propio país, busca una salida política insultando y haciendo una generalización absolutamente estúpida, conforme que el asesino de un profesor, que es un asesino, sin más, se insulta al resto de los 1.900 millones de musulmanes que hay en el mundo, como si esa religión fuera la consecuencia, o la causa, mejor dicho, de ese asesinato. Realmente lo que se pretende en este caso, señor Macron, es una salida política de una situación personal, y no le importa incendiar un poco más la situación política que, como bien dices, es en este momento extremadamente tensa. Gracias, Eduardo. A ver, vamos directo al fondo. Vamos con el presidente Macron. Rolando, para evitar más violencia, como el asesinato del profesor, como lo está diciendo Eduardo, el presidente francés anunció un plan para evitar la división social y proteger lo secular, porque dijo que no renunciará al derecho de publicar caricaturas en su país, en Francia. Miles de protestas en países musulmanes. Analízame esta ecuación, por favor. Bueno, es algo bastante delicado, ¿no? Yo creo que justamente es algo que se tiene, digo, más allá de la caricatura, sí, caricatura, ¿no? Se tiene que generar un escenario de diálogo en países multiculturales y multirreligiosos, ¿no? Entonces, digo, Francia tiene una comunidad bastante diversa en términos de etnicidad y religión que habita ahí, tanto ciudadanos y no ciudadanos. Y bueno, yo creo que es muy importante generar un clima en el cual todos se sientan integrados y puedan convivir juntos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el punto más importante. Entonces, que por un lado es cierto, sí, Francia es un país laico, pero por otro lado también hay grupos de extrema derecha que han tomado mucho auge, ¿no? Que no están al gobierno, afortunadamente, pero que justamente cualquier situación buscan aprovechar, digamos, para llevar agua de su lado y confrontarse y agarran, digamos, como enemigo cómodo todo lo que tenga que ver con Islam o con el mundo musulmán. Entonces, bueno, justamente por esta cuestión es muy delicado cualquier tipo de cosa que se diga en abstracto sin
sin, digamos, ponerlo como parte de un programa que lleve a crear escenarios de diálogo entre toda la comunidad que habita en este país, porque, insisto, es un país que tiene millones de musulmanes dentro y es un país que tiene una enorme interacción con todo el mundo musulmán y que justamente no se puede simplemente partir del hecho de caricaturas sí o caricaturas no. Es un hecho necesario mucho más complejo y se tiene que reconocer la realidad multicultural y religiosa de este país. Dime, Rolando, ¿cuál es lo positivo y cuál es lo negativo de ese programa que pretende implementar Macron? Es que, a ver, yo creo que, bueno, hay que entender que entre lo positivo es que Francia justamente es un país laico que tiene basada, no tiene, por ejemplo, como en Italia, España o Polonia, que son países que le dan dinero a la Iglesia Católica, donde justamente es todo un escenario que sí está más cargado en términos, es más difícil romper con términos con la religión. Pero por otro lado, el hecho es una cosa es laicidad, y laicidad no quiere decir estar, no tiene de ninguna manera por qué transformarse en islamofobia, ¿no? Entonces esto es lo que hay que tener cuidado, porque justamente laicidad implica la tolerancia a todos los grupos religiosos y también implica que hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces se tiene que entender con cuidado esto, porque el problema es que hay una extrema derecha que está impulsando muy fuerte justamente para, con la excusa de la laicidad, siendo que ellos mismos muchas veces no son laicos, la extrema derecha en Francia, pues busca nada más esto como excusa para atacar únicamente a un grupo en este sentido, ¿no? Entonces esto es lo que hay que tener cuidado. Y bueno, obviamente, mira, yo creo que Macron lo sabe, no es que no esté consciente de esta situación, sin embargo es que él se ve obligado políticamente, no fue quizás la manera de presentarlo adecuada, pero se ve, digamos, un poco por la manera de querer mostrarse que está haciendo algo, saca este tipo bien de propuestas, ¿no? Pero insisto, es complejo, ¿no? O sea, bien. Eduardo, a ver, Macron criticó al Islam extremista como el que profesan en Arabia Saudí el wahabismo, el salafismo. Dijo que esa versión no convive con la paz y por ello implementa un plan para evitar tolerancia, digo, evitar violencia, como el acto terrorista con el profesor, como tú decías, asesino, y que todo esto es para proteger la libertad en Francia. Eduardo, tu análisis de esto. Además, Macron dice, bueno, esta es la ley en mi país, en Francia, el que no le guste que se vaya. A ver, es de un extremismo cinismo por parte del presidente francés, porque sí critica posiciones islámicas muy fanáticas, pero no le impide en absoluto hacer grandísimos negocios con Arabia Saudita, un país que se manifiesta claramente como uno de los grandes apoyos del terrorismo internacional. Es decir, que estamos dentro de esta paradoja del cinismo político de personajes que no tienen ninguna estatura moral ni ética y que utilizan cualquier elemento para mantenerse en el poder, en el sillón presidencial. Puesto que si realmente quisiera potenciar la laicidad del Estado francés, que ya es suficientemente laico y que implica el reconocimiento y la aceptación de otras religiones en el seno como elementos que aportan ideas y formas culturales a la sociedad francesa, realmente si esto fuera realmente lo que quiere, cortaría las relaciones diplomáticas y económicas y militares que vende Francia, vende miles de millones de euros en armamento a Arabia Saudita para que lo utilice, por ejemplo, contra Yemen, ¿no? O financie, este país financie indirectamente a los grupos terroristas en Siria. Francia ha financiado históricamente, desde que se inició la guerra en Siria, a grupos terroristas en Siria. Y ahora tienen los franceses una parte de esta situación que ha provocado sus propios gobernantes. Y con esto no justifico en absoluto, de ninguna forma, el terrorismo ni las auténticas barbaries. Pero cuando se potencia a los grupos terroristas en Siria y otros países, o cuando te haces amigo de Arabia Saudita y este tipo de países, al final algo de estas cosas acaban rebotándote, ¿no? La realidad es del cinismo de este personaje político que está en plena decadencia, con un nivel de aceptación que no llega al 20% de su población, y busca algún método para focalizarse y posicionarse en el centro. Estamos viendo un político nefasto,
incapaz de gestionar cuestiones como la crisis de la pandemia del COVID en su propio país y que busca soluciones y salidas tirando la pelota adelante y creando falsas disyuntivas políticas. Bien. Es un personaje realmente nefasto. Me parece muy importante, Rolando, lo que menciona Eduardo de esta hipocresía política, pues prácticamente internacional y de ambos lados o de muchos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, la de Macron, pues ahí la vemos, lo que exhibe Eduardo, pero Arabia Saudí se pone a criticar falta de libertad porque de hecho sancionó productos franceses ahí en Arabia Saudí, pero oprime a sus mujeres y las aplasta o no permite que, por ejemplo, los cristianos salgan y se manifiesten con imágenes de Jesús, ya no de caricaturas, sino simplemente de promover su religión, son perseguidos. O el presidente Erdogan, por ejemplo, pues cómo habla de libertad y bueno, pues lo que hemos visto ahí. ¿Cómo explicas esta hipocresía entre el Occidente y lo que está hablando Eduardo, las armas, por ejemplo, en Arabia Saudí, por favor? Bueno, no es sorpresa, esto no tiene que sorprender. Acá ante todo es geopolítica y se trata de alianzas, ¿no? Se trata de alianzas. A nadie le queda duda que Arabia Saudita es uno de los regímenes más opresivos que hay en el mundo en este momento. Esto está claramente demostrado, documentado, digamos, pruebas no hacen falta. Sin embargo, bueno, aquí se trata de alianzas geopolíticas. ¿Quién está aliado con Occidente, con lo que representa Estados Unidos y sus aliados, y quién no? Y es así que se mueven las alianzas. En ese sentido, ¿se toleran o no se toleran? No es aquí en términos de buenos y malos y quién es opresivo o no es opresivo. Entonces, bueno, en ese sentido, Arabia Saudita ha sido siempre un aliado estratégico de Estados Unidos. Los europeos han sido muy temerosos de romper ese tipo de las alianzas de Estados Unidos. Han intentado un poquito, Macron ha tratado de encabezar un poco, fortalecer una política exterior europea independiente de Estados Unidos, pero ha sido muy difícil. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente no lo van a hacer, no puede, no tiene la fuerza en este momento, quisieran o no hacerlo. Entonces acá no se trata de por supuesto, de justificar moralmente o éticamente, porque no se puede hacer, digo, no es ahí. Simplemente son alianzas políticas que les convienen, ¿no? Y en ese sentido las van a mantener sin importar todo lo que pasa, ¿no? Entonces por eso es continuamente, vamos a ver que Occidente va a cerrar los ojos delante de muchos de los horrores que pasan, no solo en Arabia Saudita, sino en Emiratos Árabes, la lista de países es interminable, simplemente vienen perdonados porque son aliados estratégicos, y bueno, eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, diciendo que sea justo, no digo que sea justo ni que sea ético, simplemente que así es como funciona el mundo. Oye, ya que estás hablando de que así funciona el mundo, Erdogan, el presidente de Turquía, le llamó que, pues, algo así como loco, ¿no? Que tenía que hacerse una revisión mental a Macron. Y yo te pregunto, ¿qué tanto hay de política? Pues ya me lo dijiste. ¿Y qué tanto de sentimientos reales? Pues ya me lo dijiste. Pues no hay sentimientos, más geopolítica. Pero ¿por qué coincide con las elecciones de Donald Trump esto? ¿Por qué coincide con las acusaciones contra el presidente Macron por el mal manejo de la pandemia, como decía Eduardo? Lo está usando para desviar la atención. Y también se critica al presidente de Turquía de avivar la tensión en la región, o sea que le cayó como anillo al dedo, por el conflicto con Grecia, Armenia, Chipre, donde Francia pues apoya y está en contra de Turquía, y esto es mucho más complejo. A ver, Rolando. Es que fíjate, justamente digo, redondeando todo, por ejemplo, Erdogan está jugando un juego múltiple, está jugando, por ejemplo, ahorita la Unión Europea, por un lado, no están viendo que tiene una situación en Chipre no resuelta, muy compleja con Turquía, que en vez de hacer presión en este frente con Turquía, pues sí, se están preocupándose por otros frentes, ¿no? Entonces están, por ejemplo, Erdogan está actuando en Chipre, está actuando en Azerbaiyán, apoyando a Azerbaiyán fuertemente y militarmente en la guerra contra Armenia, ¿no? Y entonces, bueno, Erdogan está jugando justamente en varios frentes para tratar de posicionarse como un actor estratégico, y esto obviamente sin contar también la participación que tiene en Siria. Entonces, está jugando varios frentes al mismo tiempo y eso también cuenta, ¿no? Entonces, obviamente ellos aprovechan pues para tratar ahí, y bueno, Líbano también es otra cuestión ahorita que se está hablando de reforma política en Líbano. Son muchos frentes en el momento donde Erdogan quiere posicionarse. Entonces, en ese sentido, él vio una posibilidad de poder simplemente, digamos, hacerse ver como un actor que mueve, ¿no? Y aprovecha, ¿no? No es, seguramente entra un poco la,
se muestran emotivamente o utilizan el escenario para tratar de convencer emotivamente a su público, cada quien en su país, pero digamos, a final de cuentas se trata acá de política sobre el territorio, de ya sea de parte de Francia, de parte de Turquía o demás, de parte de los demás actores involucrados, ¿no? Entonces esto es lo que lo hace bastante complejo. Y volviendo a tu pregunta sobre las elecciones de Trump, bueno, obviamente, todo indica, bueno, no sabemos, obviamente pueden pasar muchas cosas, pero justamente los actores también están viendo, tratando de ajustarse en miras de lo que puede ser, digamos, una presidencia de Joe Biden, ¿no? Que pueden pasar todavía muchas cosas, porque, bueno, Trump seguramente puede tener muchos ases sobre la manga, sobre todo la situación tan particular o irregular en la que se están dando las elecciones en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. Bien. Eduardo, tengo muchas preguntas y ya nos vamos. ¿Hay riesgo de, pues, no sé cómo se le llamaría, de unas cruzadas del futuro? Esa es una. Dos, la revista satírica Charlie Hebdo, a la que defiende Macron, hace chistes con el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿Por qué hace esto esta revista y por qué los musulmanes son los que protestan? Fundamentalmente estamos, no tanto hay un peligro de una nueva cruzada, porque de hecho la nueva cruzada ya está en marcha desde hace mucho tiempo. Es decir, no es una cruzada contra el Islam específicamente, sino contra un territorio donde hay una población musulmana, que es cosa diferente, ¿no? Porque lo que se trata básicamente es del control de los recursos de Oriente Medio, y esto hace muchísimo tiempo que está en el objetivo de los países occidentales. No tanto porque sean musulmanes, sino porque están en un territorio que está codiciado desde hace, como digo, mucho tiempo por parte de Occidente. Es decir, ¿cuál es el problema que se está viendo? El problema que se está viendo es que este tipo de caricaturas, este tipo de insultos que son prácticamente gratuitos, tienen diversas implicaciones y diversas referencias en cuanto al tipo de persona que lo recibe. Históricamente, en los sectores islámicos han sido los más marginados en las sociedades occidentales. Los cristianos tienen su propio espacio social y político, los judíos también lo tienen, y los musulmanes han sido los sectores políticamente y socialmente más rechazados dentro de la sociedad occidental. Y es por eso porque también se produce esta reacción social en contra de lo que se entiende como un insulto absolutamente gratuito, envuelto en palabras hermosas como libertad de expresión. Oye, entonces es como una guerra socioeconómica, porque quien tiene el poder puede legislar leyes, ¿no? Creo que incluso ya en España castigan por cuestionar el holocausto, no sé, tú ya me dirás, pero en Alemania no se puede hablar del exterminio o cuestionarlo, Eduardo. Sí, efectivamente, es decir, que se aplican rasgos diferentes en función de momentos diferentes, ¿no? Es decir, en Alemania está castigado, y en Italia está castigado los homenajes al fascismo, fascismo alemán y al fascismo italiano. En España hay una ley que también persigue los delitos de odio en ese sentido, pero parece que es gratuito insultar a los musulmanes o a otro tipo de religiones sin mayor problema. Esto también revela esta, a veces, doble moral que existe en las sociedades occidentales, que ven cómo los musulmanes son marginados dentro de estas sociedades, y por eso se les puede aplicar diferentes formas políticas que no se aplica a otras formas de pensar, ¿no? Estamos viendo nuevamente la existencia de esta doble moral ética y social. Pues bueno, les agradezco mucho, Eduardo. Rolando, gracias. Ahí ya no hay tiempo para preguntarte si tuvieras mostrado esas caricaturas. Gracias, nos vemos, como profesor. Gracias a los dos, abrazos. Y pues estamos en un mundo tremendo, como dijimos al principio. Muchísimas gracias a usted. Déjeme acabar justamente con esto. Piense o profese lo que usted desee. Piense o crea en lo que usted desee. Quédese con este viejo pensamiento poético que ha permeado en escritores, pensadores y luchadores a través de los siglos, que yo en lo personal lo interpreto así. Escribí esto para usted. Aún en los momentos más oscuros de prisión, castigo y muerte,
jamás podrán quitarnos la belleza de pensar libremente. Allá en el rincón más alejado de nuestro pensamiento, la libertad siempre existirá. Que nadie calle ni apague esa vela. Buenas noches.